Sociedad, de la Corte Suprema de Justicia se pronunció a favor de Lucio Orlando Blanco. En el caso Testigo, el jubilado reclamó la aplicación del índice de salarios básicos de la industria y la construcción. Además, declaró inconstitucional el de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables que aplicó el ANSES. En su momento, la Cámara de Seguridad Social le dio la razón a Blanco, pero el ANSES apeló advirtiendo que estaba en riesgo la sustentabilidad del sistema. En la demanda, las actualizaciones de los haberes del jubilado demandante pasaron del 59% del método anterior al 46% del aplicado por el organismo oficial en los últimos años. Mira más. Anunció a un sindicalista de casinos por manosearla e intentar ahorcarla tras resolver el caso blanco. Ahora aguardan unos 7.000 expedientes de jubilados que presentaron reclamos en el cálculo de sus haberes. Por otro lado, 11.766 beneficiarios están en idénticas condiciones que el caso testigo. Estos tendrán sentencia con efecto inmediato. El alcance total de la decisión del máximo tribunal podría extenderse a 150.000 jubilados en todo el país. Cabe aclarar que la evolución de los índices entre 1995 y 2009 el incremento del ISBIC fue del 436% mientras que el RIPTE solo fue del 177%.